Continuamos aquí en Radicales Libres y estamos ahora con un tema importante, desafíos y propuestas de acción para la cooperación al desarrollo en el Perú, jornadas de trabajo y foro público que se viene desarrollando en nuestra ciudad. Estamos con tres invitados. Estamos con Eduardo Contreras, presidente de la COESI, la organización que agrupa a las organizaciones conocidas como ONGs en nuestro país, Miguel Santibáñez de Chile, presidente de la COESI en nuestro vecino del sur, y el señor Pierre Rochup, coordinador de la ADG de la zona andina. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco, Eduardo, ¿por qué se ha hecho esta actividad en el país, Desafíos y Retos para la Cooperación? Alexander, muchas gracias por la invitación. En realidad esta jornada de trabajo que estamos desarrollando ahora es fruto de un esfuerzo de hace varios meses atrás. Se hace en un contexto de la crisis internacional, de la reducción gradual de la ayuda para la cooperación del desarrollo de nuestro país. ¿Nuestro país o en el mundo está En reduciéndose? realidad es en el mundo, pero en el caso del Perú cobra particular importancia porque en nuestro país, ahora caracterizado como un país de Ingresos renta media medios, ¿no? alta, estaría no ameritando o canalizar fondos de la ayuda oficial del desarrollo y que se refleja también en la ayuda privada que desde nuestras organizaciones que constituimos la COESI se viene sintiendo desde hace Principalmente, ¿a algunos dónde años. van los aportes que Hay algunos recibe? criterios que se están utilizando en este proceso de reorientación de los fondos. El criterio de pobreza y necesidades para salvar vidas es un criterio importante. Los fondos de la ayuda oficial de desarrollo se están orientando en ese sentido a países como los del África, por ejemplo. Pero hay otro criterio que es el de la seguridad. Hay países que estarían, digamos, en situación poniendo en alto riesgo la seguridad internacional del planeta. Por lo tanto, se necesita orientar recursos financieros a eso para, digamos, ¿Qué? ¿Dónde hay donde hay conflictos? conflictos, ¿O etcétera, están ¿no? poniendo en seguridad los países contaminantes? No, es otra Es cosa. otra cosa. Pero entonces países como los nuestros que están teniendo una tasa de crecimiento de 6, 7, 8% 0,03. no necesitaríamos Muy necesitando. Y bien. entonces sobre la base de esa lectura es que Perú está definitivamente cayendo en sus como La destino de cooperación. fondos de ayuda para la cooperación. Miguel Santibáñez, de Chile. En Chile, me imagino que la cosa es más o menos parecida. ¿Cuáles son las particularidades de la cooperación en Chile? Sí, bueno, lo que hemos compartido en estos días es experiencias, digamos, similares de lo que nos ha ocurrido junto con los colegas de acá de Perú, junto con colegas de Ecuador y conectados también con colegas de Brasil. Y vemos que hay situaciones muy similares, ¿no? Aunque con particularidades que se dan en cada país. Pero el contexto de crisis de la cooperación, de salida de recursos, digamos, que iban destinados a organizaciones de la sociedad civil, particularmente a ONGs, es un dato no solamente en el caso de Perú, sino que es un dato regional, ¿no? Y ahí tenemos la contradicción de que una parte importante de la riqueza de la democracia de nuestros países, digamos, la ha dado, digamos, este mundo de organizaciones Claro, de la sociedad por civil, no supuesto. solamente en temas de democracia, de pobreza, de reconstrucción de tejido social, sino que también en algunos temas que son complejos y a veces conflictivos, ¿no? Y polémicos, ¿no? Como Exacto. temas de medio ambiente, como temas de defensa de derechos, ¿no? Exacto, claro, ahí. Pero bueno, la situación en Chile, digamos, ha sido similar, la hemos vivido tal vez antes que en Perú, la retirada de la cooperación, y por lo tanto hemos compartido las distintas estrategias que van asumiendo las organizaciones para enfrentar, digamos, esta crisis, ¿no? Pierre, Alianzas sí. con políticas públicas en algunos Claro. casos, con actores privados, manteniendo, digamos, una relación con la cooperación internacional o incluso con experiencias de autofinanciamiento. Pierre Rouchot, de la ADG. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuéntanos un poco. Aquí sí, en este foro hemos podido avanzar, digamos, en varios análisis desde colectivos de ONGs belgas, ONGs italianas, ONGs españolas, la COESI, la ANC, que es un colectivo de ONG peruanas, Grupo Propuesta, otro. Y todos estos análisis ya nos han dado una serie de propuestas, o de desafíos, más bien, las propuestas van a venir después. ¿Qué desafío sería el principal que ustedes han detectado?
Uno es de la visión del desarrollo, ¿no? ¿En qué modelos de desarrollo queremos trabajar? ¿Estamos solamente tomando en cuenta el crecimiento económico, como lo ven muchos economistas, o vemos más amplio crecimiento económico? Sí, pero también un crecimiento humano de la democracia, Exacto. etcétera. Eso es uno, consensuar una visión de modelo o modelos de desarrollo. El segundo punto es de poder demostrar o mostrar todos los aportes, las fortalezas que ha tenido la sociedad civil en el Perú, en particular desde varios años, tanto a nivel de experiencia práctica como en aportes para la definición de políticas públicas, ¿no? Tercer punto es de definir unas nuevas estrategias de cooperación entre las ONGs del norte y las ONGs del sur. Los fondos disminuyen, los retos, digamos, técnicos no son los mismos. Hay una nueva definición de una agenda común que se tiene que definir. Porque sí, es la agenda de definirlo, porque justamente, Eduardo, aquí en el país hablaba de los logros, nuestro invitado, Pierre, y son como gaseosos a veces, o se quieren presentar como tales, ¿no? Dicen, bueno, entonces tanta plata, y tú sabes, ¿no? Cómo se utiliza, chorrean los dólares para las ONGs, y bueno, ¿qué han hecho? Han agitado a la gente, han organizado protestas y eso de repente sirviera más si es que esa plata compra medicamentos o lo que fuera. Estoy poniendo el argumento del otro lado. ¿Qué decir antes? Sí, en realidad en los últimos años lo que hemos visto, digamos, de sectores interesados a estigmatizar este sector de Hay una cooperación. Hay estigmatización en una nuestro país, hay una estigmatización estigmatización. porque en realidad y se vincula con, digamos, la promoción del descontento, de paralizaciones, qué sé yo, de paros, etcétera, ¿no? En realidad son las circunstancias, las características sociales de las regiones, en muchos casos la falta de inclusión social, son elementos que han contribuido a eso, y lo que hacemos las ONG más bien es contribuir a que eso no sea así. Ese es uno de Es al nuestras revés, es al revés, lógicamente, o sea, claro. estos procesos de estigmatización han sido muy fuertes durante los últimos años. Aunque ahora nosotros hemos logrado, digamos, de manera concertada, buscar una agenda común con el sector que tiene que ver con el sector del Estado que tiene que ver con la cooperación en el país, APSI, con quienes estamos, digamos, tratando de hacer una agenda común del desarrollo. Pero en realidad, muchas de las propuestas trabajadas por el sector privado del desarrollo ahora son política pública. Incluso es más, muchos funcionarios del sector privado de desarrollo están dentro del Claro, Estado, están sí. contribuyendo Por supuesto. significativamente digamos, procesar estos hechos de inclusión social. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande en hechos fundamentales para la lucha contra la pobreza en nuestro Y país. allá en Chile, ¿cómo está el asunto, Miguel? En ese tema de las Bueno, sensibilidades. también, digamos, hay, como decía, hay temas que son conflictivos en los cuales no son inventados por las ONG, digamos, sino que más bien hay una dinámica social a veces de reacción en términos de comunidades que son afectadas a veces por la falta de equipamiento urbano o de un semáforo que provoca la movilización de la gente ante un accidente y bueno, y eso lo tenemos todos los días en distintos niveles, ¿eh? Hasta llegar a todas estas movilizaciones que acá en Perú son muy fuertes en torno a la extractiva, Ajá, digamos, ¿eh? claro. Que tienen que ver con un modo de desarrollo que tiene el país, que tiene impactos ambientales y que tiene también impactos sobre las comunidades locales, ¿eh? Y eso no es algo inventado por las ONGs, ¿no? Es algo que deviene del proceso Si se productivo. discute, si se discute como nos plantea Pierre, el modelo del desarrollo mismo, entonces, ¿hacia qué ángulos los aportes del trabajo de las organizaciones privadas al desarrollo deben ir? ¿Solamente a los objetivos del gobierno o hay una agenda distinta también? ¿Tenemos derecho a seguir desarrollando eso? Yo creo que las ONG forman parte de un mundo social que construye una reflexión, que construye una agenda social respecto del desarrollo y de la democracia,
Yo creo que los actores políticos tienen un rol de aglutinar, ¿no? Y representar en otro nivel, claro. Pero hay otros actores, ¿no?, que son actores sociales, ¿no?, que están dentro ahí, de ellos las ONGs, que también tienen una opinión respecto del desarrollo, en este caso del desarrollo que ha asumido América Latina en general, un tipo de desarrollo primario exportador, favorecido, digamos, por el precio de los commodities a nivel internacional, y que, bueno, y eso tiene unos ciertos impactos. La idea sería para nosotros agregar valor, ¿ah?, a esas exportaciones, generar empleo de mayor calidad asociado a esas mismas económico, por ejemplo, actividades, claro. Esa es la propuesta nuestra. Pierre, ¿qué decirnos? El tiempo se nos va volando, pero ¿qué ideas generales podrías dar? Yo creo que un objeto mayor en el Perú es de definir un marco legal para que las ONG puedan continuar. ¿Tú estás instalado acá en el Perú? Como ONG sí, belga, yeah, estamos apoyando a ONGs peruanas, yeah, ¿no? No trabajamos solo, trabajamos siempre y apoyando a las ONGs peruanas. ¿Un marco peruanas legal se necesita? ¿Una ley para la cooperación al desarrollo, a eso te refieres? La ley para la cooperación al desarrollo existe, hay una ley para el seguimiento ¿Qué del falta trabajo. Entonces? ¿Qué falta entonces? Es un marco legal que permita a las ONG de primero ser reconocida como actor de la democracia peruana. Yeah. Segundo, tener un sistema, un mecanismo de financiamiento interno que permitan... Ah, el propio Estado. Claro. Ah. Y tercero, sistema de transparencia, de seguimiento, de evaluación de las acciones que se emprenden, ¿no? Y conservando, sí, en estos mecanismos, es muy importante que las ONG puedan conservar una identidad que tienen, es decir, claro, de aportar no en el por debate para mejorar la democracia. En Eduardo, fin. Como para cerrar, esto que ha planteado es importante, ¿no? Ese asunto de que ante el decrecimiento de la cooperación, el Estado financia las ONG, ¿una propuesta que ustedes están sí, levantando? Sí, a nosotros nos parece importante construir mecanismos que permitan, digamos, capitalizar la enorme experiencia que tienen las ONGs y la cooperación privada en el Perú. Y que tiene resultados, ha tenido impactos en la vida de la gente pobre en muchas regiones del país. Esa experiencia existe y nosotros consideramos que es importante que el Estado reconozca esa experiencia y que faciliten mecanismos que permitan capitalizar esa experiencia a través de financiamiento de la manera más adecuada. Porque en efecto, hay recursos financieros muy grandes en el Perú, pero sigue creciendo, existe esa posibilidad. Los gobiernos regionales, los gobiernos municipales tienen recursos que no están siendo utilizados adecuadamente, y nosotros creemos que esta es una posibilidad para ser más eficiente y eficaz. Lo cual no va a caer bien. ¿Y en Chile hay apoyo del Estado? Hay distintos mecanismos, insuficientes todos, digamos, pero me parece que el tema de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la democracia y en el desarrollo es fundamental, acompañado con buenos sistemas de transparencia y rendición de cuentas y buenos sistemas de medición de la eficacia, porque me parece que eso se ha logrado. Es decir, vemos la experiencia de las ONGs peruanas, el aporte que han hecho a la democracia, al desarrollo, a la lucha contra la pobreza, a las políticas públicas. Me parece que es algo muy significativo y algo que hay que aprovechar. Perfecto. Para la democracia. Amigos, yo les agradezco su visita. ¿Sí, tuvieras algo muy puntual que agregar, Pierre? No, esperando que todas estas propuestas que van a salir de este evento puedan implementarse, y para eso hay voluntad del lado de las ONG. Tenemos frente a nosotros una APSI, la Agencia Peruana Exacto, de Cooperación, la APSI, abierta al diálogo. Qué entonces bueno. Pienso que hay un contexto favorable que tenemos que aprovechar. Excelente. Hemos estado conversando entonces sobre la cooperación al desarrollo. Las ONG es un tema que en nuestro país se manipula por intereses políticos y le achacan responsabilidades que no tienen que ver con ellos, sino con las estructuras sociales. Y han estado con nosotros Eduardo Contreras de la COESI, ¿cierto?, la organización que representa a las organizaciones al desarrollo, Miguel Santibáñez de la misma organización de Chile y Pierre Ruchop de la organización ADG para la zona andina.